Para la instructora de ciencias marinas Yasmín Santana, un día de buceo normal se convirtió en el hallazgo de su vida al encontrar una serpiente marina de 5.5 metros de largo. Santana divisó algo que le llamó la atención a unos 9 metros de profundidad mientras buceaba durante una misión en la bahía Tonjon en Santa Catalina, a unos 20 kilómetros de la costa. Al ver a la criatura que le pareció extraída de los cuentos mitológicos, pensó que tenía que sacarla de ahí o nadie le creería. Al menos 15 personas fueron necesarias para poder arrastrar al animal a la costa. La serpiente al parecer murió de causas naturales y será exhibida en una exposición para alumnos de primaria en el Instituto Marino de la Isla Santa Catalina. Posteriormente será enterrada en la arena hasta que se descomponga y después el esqueleto será reconstruido para exposición, según Mark Waddington, capitán del barco de instrucción del instituto. El Universal Televisión.